Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios. Hoy Jesucristo nos enseña cómo acercarnos al reino de Dios y cómo alejarnos también. Queremos estar cerca de aquellos lugares donde nos gusta. Yo, cuando venimos a la iglesia, cerquita del ventilador para que nos eche aire. ¿Verdad que sí? Claro. Y el que llega primero se busca al ladito del ventilador. Nos gusta estar cerquita de la cocina donde hay comida. Nos gusta estar cerca de las cosas que nos gustan, que nos agradan. Pero nadie quiere estar cerca del reino de los Dios. Y hoy Jesús va a decir que para acercarnos al reino de Dios se necesitan dos cosas. Primero, amor a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, amor al prójimo, ese que me hace enojar, ese que me hace calentar, ese que me cae gordito, esa vecina, esa suegra, esa nuera. Tener amor, y amor no significa llenarlo de besos. Amor no significa llenarlo de abrazos. Amor no significa estar como la uña y el mugre. Amor significa aguantarlo. Amor significa soportarlo. Amor significa saber que tiene una forma distinta de actuar, pero aún así es hijo de Dios, y por ser hijo de Dios le ayudo, le valoro y le quiero. Y aunque me caiga gordito, tiene que estar al lado mío y no tengo que ofenderlo ni faltarle respeto. De eso vamos a conversar en este Evangelio. ¿Cómo estar cerca del reino de los cielos? Amando a Dios y amando al prójimo. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértate al Señor Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntense y acérquense al Señor para decirle: Perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad al huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no les merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como el dor olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las de Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés, siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Yo soy tu Dios, escúchame. Oyó Israel palabra nunca oídas. He quitado la carga de tus hombros y el pecado canasto de tus manos.
Clamaste en aflicción y te liberé. Te respondí oculto entre los truenos y te probé en Meribá, junto a la fuente. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Israel, si quisieras escucharme. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, porque yo soy el Señor, yo soy el Dios tuyo, que te sacó de Egipto tu destierro. Ojalá mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel mis mandamientos. Comería de lo mejor de mi trigo y yo saciaría con miel silvestre. Yo soy tu Dios, escúchame. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra.
no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos al compartir de la palabra de Dios en esta oración que tenemos. Vamos a abrir la Biblia en San Marcos capítulo 12, versículo 38. Marcos 12, 38 es el evangelio de hoy. Saludamos por aquí a los cumpleañeros, Daniel Martínez, mi sobrino que está cumpliendo años, y saludos a Juan Felipe Domínguez, que el Señor les bendiga, y feliz cumpleaños, que el Señor les acompañe. Ustedes que están en la casa, abran su Biblia también, estamos aquí con la comunidad de la Esperanza, compartiendo la palabra de Dios, y hoy vamos a ver en la Biblia cómo Jesús nos enseña a estar cerca, cerquita. Todavía no, pero cerquita del reino de Dios, a un pie, a un paso del reino de Dios. Cosas que a nosotros nos hacen falta o a lo mejor tenemos, pero debemos practicar en todo momento para estar cerca del reino de Dios, y así cuando nos toque morir, nos toque ir para el cielo. Porque si no estamos practicando y estamos cerca del reino de Dios, entonces a nosotros nos va a costar. Miren, ustedes han visto todas las actividades que hacemos aquí en la parroquia. Ustedes ven que el Padre con ustedes, los que quieren participar, se acerca. Hacemos la olla solidaria, hacemos el repartir de ropa, hacemos el repartir de comida, le repartimos a los niños juguetes. Y ustedes dicen, nah, guara Padre, ¿y usted por qué hace eso? ¿Cuál es el motivo por el cual usted hace eso? ¿Por qué usted? A ver, usted no se casó, no tiene hijos. ¿Y por qué se preocupa de darle a los niños regalos y ropa? Usted no se casó, no tiene esposa. ¿Y por qué se preocupa de darle a las mujeres ropa? ¿Y por qué a los hombres le dan ropa? ¿Y por qué a los ancianos? ¿Y por qué nos regaló Biblia? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué lo mueve a usted? ¿Qué lo mueve, Padre? ¿Qué lo mueve a usted para hacer ese tipo de cosas? Porque no crean que es tan fácil desprenderse de usted de la ropita y regalarla, o si es fácil. Desprenderse de la comida y regalarla, o si es fácil. Desprenderse de tantas cosas bonitas y regalarla, ¿eso es fácil, sí o no? Para mí es más fácil que la Biblia me la regalan y yo más bien digo, bueno, voy a venderla aunque sea baratísima. Algo me queda, ¿verdad? Y la ropa, y ropa, y algo me queda. Y la comida, y algo me queda. Y usted lo hace gratuitamente. O aquí se les cobra algo. O aquí se les pide algo. Bueno, el que quiera, pague esto. ¿Se les pide algo? ¿Se les cobra? ¿Verdad que no? ¿Cuál es el motivo o qué mueve al sacerdote a realizar este tipo de actividad? Era lo que hacía Jesús. Miró 5,000 personas hambrientas. ¿Se acuerdan lo que hizo con los 5,000 hombres? ¿Qué hizo? Les dio pan y pescado, le dio comida, les cobró algo, les pidió algo. Si quiere, ábrame la ventana, porque, por favor. No les pidió nada, le dio comidita, le dio lo necesario, porque eran personas que lo ameritaban. Ahora, ¿qué era lo que movía a Jesús a realizar este tipo de actividades? Eso significa amor al prójimo. Cuando usted trabaja por el prójimo, cuando usted trabaja por el otro, yo se los he dicho a ustedes en la iglesia, todas las cosas que se han trabajado aquí en la parroquia, todas, que ustedes han visto, he dicho, hemos mejorado en esto, hemos mejorado en aquello, las cosas materiales que se han hecho, aquí se quedan. Yo no me voy a agarrar los ventiladores, me los voy a llevar. Yo no voy a agarrar el sonido, me lo voy a llevar. Yo no voy a agarrar el techo, me lo voy a llevar. Las cosas que se han acomodado, no se me las voy a llevar. Eso se queda para que usted esté cómodo, para que el padre que venga trabaje y pueda tener una casa mejor y pueda salir a evangelizar. Las cosas dentro de la casa que se han conseguido igual. Porque se ama al prójimo, se actúa en consecuencia de eso. Por ejemplo, ¿cómo demuestra la mamá
que ama a los hijos. Agarrándole y diciéndole, ay, mi amorcito, ay, mi hijo querido, yo sí lo quiero a usted, usted es lo mejorcito. Y le dice el niño, mamá, tengo hambre. Ay, venga, para darle un beso para que le pase el hambre. ¿Así le demuestra el amor? ¿Con puras palabras? No, ¿verdad? ¿Cómo le demuestra la mamá el amor al niño? Ah, el niño tiene hambre a las 11 de la noche y le dice, vamos a hacerle una arepa, pues, vamos a hacerle comida. ¿Sí o no? El niño está enfermo a las 2 de la mañana, la hora de dormir, y la mamá está tocándole la fiebre para ver cómo está y está dándole la medicina. ¿Sí o no? El amor de la madre hacia el hijo no se demuestra con palabras, se demuestra con acciones, hechos, cosas que se realizan. ¿Cómo le demuestra el papá el amor a los hijos? Solamente diciéndole, venga para acá para alzarlo, venga, yo lo tengo alzado. Y cuando el niño le diga, papá, tengo la ropa rota, ya no me queda, venga para alzarlo, para ver si le cambia la ropa, por alzarlo, por levantarlo, por tenerlo en los brazos. ¿De esa manera le muestra el amor? No, el papá se va a trabajar, ¿sí o no? El papá se va a buscar el dinero, ¿sí o no? Para comprarle la ropa, para comprarle la medicina, para comprar la comida para que la mamá haga, ¿sí o no? Y a veces hay padres que les toca hacer el papel de papá y mamá. ¿Ustedes no saben que hay mujeres que abandonan a sus hijos y los dejan con los padres solos? ¿Se han visto o no? Eso no pasa aquí, pasa en otros lados. Pero eso sucede. El padre se va de la casa, pero la madre también se va de la casa y abandona a sus hijos. Y se fue. Y chao, cheo. Ni la bendición le manda. Imagínese usted. ¿Sí? ¿Ustedes conocen la mala madre? La matica, la que bota a los hijos. Así hay muchas mujeres. Y el pobre hombre le toca ser papá y mamá. O la mujer le toca ser mamá y papá. ¿Cómo le demuestra el amor? Acompañándolos, viéndolos crecer, estando pendiente de ellos. Ahora, ¿cómo demuestra el amor los hijos a los padres? Diciéndole, ay papá, te amo. Ay mamá, te amo. Hijo, vaya, recójame la ropa sucia de su cuarto y me limpia su cuarto. Ay mamá, yo sí te amo. ¿Así se recoge la ropa? ¿Así se limpia el cuarto? ¿Así se demuestra el amor? El hijo puede decirle a la mamá que la ama, que la quiere, que es lo mejor que le ha pasado, que es lo más lindo que hay. Esas palabras se las lleva el viento. Pero lo puede decir. ¿Eso es amor de verdad? Esas son palabras. ¿Cómo se demuestra el amor? Cuando el hijo no le da dolores de cabeza a los padres. Cuando la hija obedece a los padres. Cuando no tiene una cochinera en el cuarto, sino que lo limpia. Se paran y limpian la cama, hacían la cama, la atienden, se cepillan los dientes, se bañan y no necesita que lo esté mandando. De esa manera la mamá dice, mi hijo es obediente, mi hijo me ama. El amor se demuestra con hechos, con obras. ¿Cómo podemos estar cerca del reino de los cielos? Amando al prójimo, queriéndolo. No significa que usted no se va a molestar, no significa que usted no se va a poner bravo, pero tampoco significa que usted se va a agarrar y se va a ir de la casa y va a dejar a su mujer sola y ya más nunca la vio, más nunca la atendió. Eso no es amor. Ahora, ¿cómo se muestra el amor con Dios? Solamente diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo y Santa María, y entre Jesús y salga María, solamente así. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Amando al prójimo. Pero el amor a Dios a través de obras. Pero también que usted no le caiga mentiras a Dios. Ustedes no han visto que hay gente que dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo puedo adorar a Dios a mi manera. Yo puedo adorar a Dios a mi forma, como yo quiera. Mire, en la mañana me paro, hago oración. En la tarde me paro, en la tarde antes de dormir hago oración. No le hago mal a nadie, pero a la iglesia no voy. Oye, Efesios 3:20 dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. Y de esa manera le mostramos el amor a Dios, dándole la gloria en la iglesia. Y hay gente que ya a misa no viene y le da pereza. Claro, porque es que hace calor. Claro, porque es que usted sabe. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Comulgando.
comulgando, y hay gente que no quiere comulgar, y no quiere comulgar porque no se ha casado, y no quiere comulgar porque no se ha confesado. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Con la confesión. El amor a Dios no es de palabras. Usted puede venir aquí a la oración y puede venir a decirle a Dios: te amo, Jesús, te quiero con el corazón, eres lo mejor para mí. Esas palabras se las lleva el viento. Pero si tiene el prójimo en su casa y no lo ama, pero si la hora de la misa usted no va, si usted no lee la Biblia, si usted no hace el rosario, si usted no tiene contacto con Dios, ¿ama a Dios? Si la iglesia se le está cayendo a pedazos, si usted no tiene compromisos con tu parroquia, si usted no va ni siquiera a pertenecer a actividades o a realizar actividades dentro de la iglesia, se está dañando la iglesia, se está destruyendo la iglesia, de usted que se dañe. Por el contrario, le doy una puntapié a la banca para que se termine de dañar y de partir. ¿Eso es amor a Dios? El amor de Dios se demuestra también con acciones concretas. Si yo soy sacerdote y yo digo que amo a Dios y no les hago la misa a ustedes los domingos. Si yo soy sacerdote y le digo a usted, yo no los voy a confesar. Padre, me quiero confesar. Nah, yo no confieso. Padre, haga la misa. Nah, ya no. ¿Amo a Dios? ¿Qué tipo de sacerdote soy? ¿Qué tipo de ministro? Que usted viene con un problema, una dificultad. Padre, necesito hablar con usted. Y yo le digo, no tengo tiempo ni hoy, ni mañana, ni nunca. ¿Soy un sacerdote que ama a esa oveja que se está perdiendo y tiene un problema? No. El amor a Dios se demuestra con acciones. Se demuestra con hechos. Se demuestra con lo que ustedes y yo hagamos. Podemos decir que amamos nuestro trabajo. Podemos decir que amamos a Dios. Podemos decir que amamos a la iglesia. Pero nos volvemos en fariseos cada vez que no actuamos en consecuencia de eso que amamos. Miren, vamos a comenzar con la predicación del Evangelio, pero vamos a comenzar de atrás para adelante. Marcos capítulo 12, vamos a comenzar del 34. Marcos 12, 34. Una persona, un escriba, el escribano era una persona estudiada. El escribano era como hoy día, digamos, las personas que escriben rápido en las computadoras, que tenía habilidad, pero la persona, el escriba, era estudiado, porque para escribir necesitaba aprender, y para aprender tenía que ir a escuela, y el escriba necesitaba los que se llaman pergaminos, necesitaba tinta. Ahorita es con teléfono, con computadora, usted manda a imprimir, ahí no, ahí era con tinta y con pergaminos. La tinta era cara, los pergaminos también. Y el escriba, para poder escribir, para poder anotar, para poder hacer las cosas, debía, no era que ahorita usted se equivoca y borra. Usted está mandando un guasaguasa, ay, escribí mal, borró. No, si usted se equivocaba, ¿cómo borraba? Si era tinta, y la tinta iba en el pergamino y ahí no se podía. Ahorita el estudiante se equivoca y le echa borrador. Ay, eso no se borraba, era fijo. Y el escriba era una persona que tenía que conocer bien. Antes de escribir algo tenía que saberlo y aprenderlo casi de memoria para no equivocarse. Un hombre así de preparado, así de inteligente, se acercó a Jesús. Dice Marcos 12:34, el final del conversatorio con Jesús. Al final, cuando el escriba le pregunta, le responde. Me gusta mucho lo que dice Jesús al final, en el versículo 34, escuchen. Jesús, al ver que había respondido tan sabiamente, le dijo: ah, este escriba no solamente tenía capacidades, sino que también era un hombre sabio. Y dio una respuesta sabia. Y escuchen lo que Jesús le dice al escriba. ¿Qué? No estás lejos del reino de Dios. ¿Qué le dijo Jesús al escriba? No estás lejos del reino de Dios. Si no estás lejos del reino de Dios es porque estaba cerca. ¿Por qué el escriba no estaba lejos del reino de Dios? Porque el escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le responde, amar a Dios, amar al prójimo. Y el escriba le dice, muy bien, maestro. Eso sí es verdad.
Y entonces Jesús dice, ah, este es de los míos, este es del que ama a Dios y al prójimo. Epa, tú no estás lejos del reino de los cielos. Cuando una persona ama a Dios, pero no de palabras, sino con acciones. Cuando una persona ama al prójimo, pero no de palabras, sino con hechos concretos, entonces no está lejos del reino de Dios. Pero cuando una persona ni ama al prójimo, ni ama al Dios, ese está lejos del reino. A ver, amar a Dios significa Efesios 3:20. Vamos a colocar ejemplos. Efesios capítulo 3, versículo 20. Lo que significa cuando una persona ama a Dios y está cerca del reino de los cielos. Y lo que significa cuando una persona ama al prójimo y se acerca al reino de los cielos. Efesios 3:20, para aquellos que dicen, yo amo a Dios a mi manera. Yo no necesito de ir a una iglesia a darme golpe de pecho. Yo no necesito ir a misa los domingos, ni irme a sentar a perder el tiempo en la iglesia. Yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que generar, yo tengo que producir. Yo vine a este mundo y mientras que yo esté vivo y esté respirando, tengo que hacer dinero. Oigan lo que dice Efesios 3:20. Aquel que es poderoso. A aquel que es poderoso. El que dijo Génesis capítulo 1, versículo 3, que haya luz y hubo luz. En Génesis capítulo 1 dijo que haya mar y hubo mar, que haya tierra y hubo tierra, que haya sol, que haya luna. Y hizo al hombre a su imagen y semejanza. Aquel que es poderoso, que hizo todo cuanto existe. Oigan. Para hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos en virtud de su poder. Para hacer muchísimo más, aquel que es poderoso, para hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos en virtud de su poder. Que actúa en nosotros. Que actúa en nosotros. ¿Quién es esa persona poderosa? ¿Quién es ese que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena? ¿Quién es el eterno, el supremo, el sumo, eterno, grande, poderoso, majestuoso? ¿Quién es ese? Dios. A aquel que nosotros le decimos, Dios, nuestro Señor, paren la oreja, ¿cómo se debe amar? A Él la gloria en la iglesia. A Él la gloria en la iglesia. ¿Dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia. Entonces, cuando usted vea a una persona que vaya a la iglesia, no a chismear, no a dormirse, no a acuchichar, no a chismorretear a ver quién viene vestido, cómo viene, quién no vino, no a perder el tiempo. Cuando usted vea a una persona que vaya a la iglesia a darle gloria a Dios, esa persona está cerca del reino de los cielos. Porque ustedes sabían que hay gente que viene a la iglesia a perder el tiempo, no han llegado, pero vienen. ¿Sabían eso? En estos días estábamos haciendo las actividades, repartiendo la ropa. ¿Cuándo fue? Domingo fue, ¿no? Sí. Y yo estoy aquí pasando la gente, ya estamos terminando y viene un niño corriendo. Hola padre, misión. Dios lo bendiga. Yo le digo, ¿y usted por qué corre? No, padre, vengo de la capilla de Don Bosco. Terminó la misa ya. Claro, los niños salieron con la ropita, con la bolsita, con los regalos, con los juguetes y avisaron a otros niños y estaban llegando. Y me dice, padre, yo fui a misa esta mañana y venía la mamá atrás también con la lengua de corbata cansada. Y yo haciendo pasar la gente lo más rápido posible porque había mucha gente. ¿Qué pasó? No, padre, aquí estoy. Yo fui a la misa esta mañana. Y le dije, sí, ah, bueno, gracias a Dios. Y seguí, no, padre, pero escúcheme, padre, escúcheme. ¿Qué pasó? Deme ropa. Porque yo fui a misa, yo fui a la iglesia.
Entonces, yo estaba pensando cómo hablar con el niño. Y le decía a Dios, dame sabiduría para hablar con el niño, porque hablar con un niño no es fácil. Si usted no le da lo que pide, pone a llorar. Si usted no le da lo que pide, se va de la iglesia. Puede ser verdad, puede ser mentira. Y cuando llega la mamá, le digo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien. ¿Su hijo está a misa? Sí, venimos de la misa. Y yo, ah. Seguí pasando gente. Y el niño, padre, padre, ¿de ropa? Yo le dije, epa, pelado. Yo le hago una sola pregunta. Si me la contesta, le doy. Dígame, padre, dígame. ¿De qué habló el padre en la iglesia? Usted viene de misa, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerda de qué habló? Puso a ver el padre cielo, el pelado. Y yo seguí pasando gente. Y la mamá se echó para atrás. Y el pelado como que, auxilio. Y la mamá, nada. Y ahí siguió, padre, padre, deme ropa. Le estoy haciendo una pregunta, dígame de qué, y lo paso para allá. Uy, padre, pero es que yo no me acuerdo. ¿Y a qué fue a la iglesia? Pues a la misa. ¿Y qué aprendió? Pues no me acuerdo. Yo le digo, usted fue a perder tiempo. Usted fue a perder tiempo. Dígale a su mamá que la ayude. La mamá dijo, a mí no me mire, a mí no me mire. Ni la mamá sabía, ni el pelado sabía. Pues sí, le di ropita, ¿verdad? Porque había llegado y corrió. Pero así hay muchos en la iglesia. Que vienen a la iglesia, salen de la misa. ¿Qué dijo el padre? Ah, yo no sé. ¿Qué dijo? ¿Saben qué me encanta? ¿Qué me encanta? Y algo que me está motivando mucho a los jueves a hacer la confesión y estar sentado aquí. A mí me encanta cuando una persona me dice, padre, tal día usted predicó sobre el odio. Y a mí me pegó tanto esa palabra. Porque yo no sabía que odiar era pecado. Pero esa palabra, esa, no me acuerdo ni el pasaje, pero usted lo predicó. Y eso me hizo estremecer. Y aquí estoy porque yo tengo un enemigo. Yo digo, naguará. Eso a mí me deja desarmado. 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 Yo me quedo sorprendido. Y muchas personas que vienen a confesarse, vienen a confesarse, ¿sabe por qué? Porque el Padre les predica la palabra, la escuchan. No vienen a calentar bancas, vienen a amar a Dios verdaderamente. Y cuando se van a confesar, los toca y lo estremece tanto la palabra que dicen, tal día y tal hora vi eso. Es como lo que está pasando ahorita con los matrimonios. Ustedes van a ver durante estos días matrimonios y matrimonios y matrimonios. Gente que está haciendo los cursos y los talleres, que me dicen, padre, no sabíamos que era pecado el concubinato. No sabíamos que estaba mal. Vamos a arreglar la vida, pero nos ha tocado duro. Porque el diablo no quiere que nos casemos y nos manda a fulano y a sutano a hacernos la vida imposible. Pero como la Biblia se predicó y la Biblia decía y lo leímos, padre, no vamos a casar. Y yo, claro que sí, vamos a casarnos. Ahorita hay matrimonio y ahí se los voy a ir mostrando ahí por las redes sociales para que lo vayan viendo. Cuando se ama a Dios, se le da la gloria en la iglesia. Pero no es que usted viene a la iglesia a agarrar el teléfono. No es que usted viene a la iglesia a quedarse dormido. No es que usted viene a la iglesia a perder el tiempo. No es que usted viene a la iglesia a hablar. No es que usted viene a la iglesia a darle la gloria a Dios y a hablar con el compañero, con el vecino. No, cuando se habla de darle la gloria a Dios es porque nosotros debemos estar concentrados y vivir el momento que Dios nos regala. Y hay mucha gente que no lo está viviendo. Hay otros que sí lo están viviendo. Hay unos que están en plena misa y pensando en pajaritos preñados. Y ustedes ven, cuando yo veo a la gente distraída, ustedes ven que yo camino para allí, para acá. ¿Se han visto? Y yo me voy y les paso así por el lado, como que, lo estoy viendo, lo estoy viendo. ¿Sí? Y cuando les paso por un lado, de una vez se espabilen y se ponen activos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Esa fue la pregunta que le hizo el escriba a Jesús. Y Jesús le respondió y el escriba dijo, muy bien. Y Jesús dijo, está cerca del reino de los cielos. Y el otro es, amar al prójimo. ¿Qué significa amar al prójimo? Una cita bíblica. Mateo capítulo 25, versículo 31. Hago un paréntesis aquí, un paréntesis. A lo mejor ustedes no lo han oído, pero ya la gente me está escribiendo y mandando mensajes. Y hago un paréntesis y una aclaratoria. Me mandaron un video donde dice, ha fallecido, ha muerto el padre Luis Toro. ¿No han visto el video?
y andan los protestantes haciendo fiesta. Yo le mandé el mensaje a tío, le digo, mire tío, que usted murió, ¿qué pasó? Yo no, todavía no. Pero abro el paréntesis porque los protestantes andan celebrando y festejando la muerte del padre Luis, es lo que desean, pues. Y eso no se hace, no le podemos estar deseando la muerte a nadie. Y aclaro, el padre no está muerto, está más vivo y ahí hay cura para rato todavía. Entonces no se preocupen que todavía está vivo, oremos por su ministerio para que siga adelante. Pero son muchas las personas que me han mandado mensajes. Bueno, los que están en el canal del padre, mira que continuamente está subiendo videos, pues. Y la muerte de un sacerdote, pues se anuncia, pues, y se dice. No crean a esos videos que andan la... Es que la gente es bien vaga. Para hacerse popular, escribe cosas como esa. Y cuando a mí me maten también, no les crean, no me preocupen. Cierro el paréntesis. ¿Cómo nosotros debemos amar al prójimo? El mandamiento más importante es amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando se ama a Dios y se ama al prójimo, se está cerca del reino de los cielos. ¿Cómo amamos al prójimo? Oído al tambor y par en la oreja. Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25, 31 y siguiente. Escuchen con atención. Cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará sobre el trono de su gloria. Todos los pueblos serán llevados a su presencia, y él separará a unos de otros, como el pastor separará las ovejas de las cabras. Ahí viene. Como el pastor separa las ovejas de las cabras, así Dios va a separar los unos de los otros. Yo no sé si usted sea oveja, yo no sé si usted sea cabra, pero las ovejas son tranquilas y las cabras bien chifloretas. ¿Conocen las cabras? Se suben a los árboles, ¿sí o no? Se suben a las piedras, dañan todo, destruyen. Y las ovejas son tranquilas. Para usted agarrar una cabra tiene que perseguirla. Y para usted agarrar una oveja, la ovejita más tranquila. ¿Sí o no? Entonces hay gente que son como las cabras. Como las cabras porque hacen con su vida lo que quieren, no le rinden cuentas a nadie, viven la vida como quieren. ¿Conocen alguna cabrita por ahí? Que vive su vida desordenada y no le presta atención a nada ni a nadie. Y hay otros que viven como ovejas, más tranquilos y van por buenos caminos. Jesús separará a las ovejas de las cabras. Amor al prójimo, ¿qué significa? Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Entonces el rey le dirá a las ovejas, a las de la derecha, ¿qué? Amor al prójimo. Paren la oreja, oído al tambor. ¿Qué significa? Vengan, benditos de mi Padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde el principio del mundo. Ahí viene, escuchen. ¿Cuál es el significado de amar al prójimo? Primero. Porque tuve hambre. Primero. Porque tuve hambre. Porque tuve hambre. Y me dieron de comer. ¿Qué estás haciendo tú por el hambriento? ¿Qué estás haciendo tú por la persona que tiene hambre? Miren, a veces yo los llamo y les digo, vamos a hacer olla solidaria. Buscamos todo, no importa. Nada, padre, qué olla solidaria. Esas viejas allá son más pelionas. Sí. Pero están haciendo la sopita. Ay, no, padre, es que hay que madrugar mucho para hacer la comida. Conseguimos todo. No, padre, pero es que eso es mucho trabajo. Tengo que pararme temprano. Hay que perder mucha verdura, padre. Hay que hacer muchas cosas. Ahí llevando candela. ¿Usted ama al prójimo? Sí. Dele de comer a la persona que tiene hambre. Haga la comidita y acuérdese del vecino. Haga la comidita, haga el mercadito y acuérdese de traer por lo menos a la iglesia algo para darle a la gente. Cuando usted mire a una persona con hambre, no se ponga a decir, yo no le doy plata. Porque eso si le doy es pavicio. ¿No han visto ustedes la gente en los semáforos como están pidiendo dinero? ¿Y cuántos pasan y dicen, si le doy algo eso es pavicio? En estos días, ayer, antier, pasaba por un semáforo uno que está al frente del aeropuerto. Y yo estoy en el carro manejando concentrado y cuando siento pa, 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 pa.
Me tocó la puerta una señora como de 60, 70 años. Están los indígenas. No sé de qué tribu será indígena. Cuando me toca, yo abro el vidrio, me dice, deme pa' comida. Pero ellos no hablan muy bien el castellano, ellos tienen su idioma. Está el semáforo en rojo, ella está pidiendo, agarro, le doy algo. Y me dice, Dios bendiga, hoy tenga lindo día. Bendiciones, usted, familia suya. Lo hablaba de esa manera. Y yo decía, amén, me persiné. Y ella persinó. Y arranqué. Yo dije, nah, guará. ¿Qué estás haciendo con el hambriento? ¿No han ido cuando vamos a repartir las ollas solidarias? Cuando vamos al hospital, cuando vamos al vertedero. Ahorita nos ha hecho difícil porque no nos quieren dejar entrar en todos lados. Cuando vamos donde los abuelitos y se les reparte. Me fui al ancianato a darle comida a los abuelos y mientras que se servía la comida, me agarré una bolsa de caramelo de esas que nos mandan y sigan mandando una bolsa de caramelo. Y me fui a repartirle caramelos a los abuelos. Y usted viera a los abuelos contentos con esos caramelos. Muchachos con caramelo, más felices. Y agarraban y le daba y me decían, yo no tengo. ¿Y qué tiene usted atrás? No, ¿qué? Y voltea. No tengo nada. Le llenaba la otra mano. Y esos abuelos más contentos con esos caramelos. Vivan la experiencia de compartir con las personas necesitadas y pobres. Vivan la experiencia. Y hay mucha gente que no es capaz de amar al prójimo ayudándole con comida. Y si usted no sabe hacerlo, ayude a la obra que tenemos en Venezuela. Aquí en Venezuela tenemos la olla solidaria. Y tenemos un compartir de las personas que hacemos las actividades, hacemos diferentes actividades por ayudar al prójimo. ¿Y saben qué? Las personas no todas lo miran bien. Hay gente que lo critica mucho. Hay gente que no está de acuerdo con lo que hacemos. Yo no les presto atención. Pero hay mucha gente de aquí que ya, por ejemplo, a través de la aplicación Patreon nos está ayudando, mensualmente nos ayuda y por eso hacemos las actividades. Porque hay gente que son colaboradores que nos ayudan. Tuve hambre y me dieron de comer. Eso es amar al prójimo. Cuando usted mira un hambriento y le da un plato de comida. Hoy llegaba un señor, yo estaba confesando y me dijo, padre, yo no vine a confesarme, yo lo que tengo es hambre. Y yo le dije, pues vamos a comer. Y ahí estaba la gente y le dice, esperan. Me fui, lo senté, le busqué unas empanadas más buenas que me habían traído. Y dije, venga, para que coma. Aquí le conseguí las empanadas. El señor se sentó. ¿Qué más necesita? No, padre, necesito comida para hacer. Dame arroz, dame harina. Ahí lo dejé en la mesa y me vine a seguir confesando. Y el señor más contento, un señor de la Castellana. Dijo, me bajé de la buseta porque tenía hambre. Y como usted está ahí los jueves, entonces me bajé a ver si me daba comida. Gracias. Y agarró, comió. Y después ya no lo vi más. Cuando una persona con hambre se le acerca, dele de comer. Que si usted tiene de comer, él también tiene derecho, tiene necesidad. Tuve hambre, me dieron de comer. Luego. Tuve sed y me dieron de beber. Tuve sed, necesidad de tomar agua y me dieron de beber. ¿Ustedes sabían que hay gente que le niega el agua a las otras personas? Hay gente que tiene perforaciones en su casa y no le regala agua a nadie. ¿Pecado grande? Hay gente que tiene agua potable y mira al vecino que está sufriendo y se ríe de él. Gracias, Luis. Hay gente que tiene sed, quiere agua. Y hay gente que se agarra a los ríos, que se agarra a las perforaciones, que se agarra a las fuentes de agua. En la finca las modifica para no darle de beber a las otras personas. ¿Y cuánta gente padece de esa necesidad? Los obreros cuando están trabajando, los obreros cuando están en el campo, si usted es patrón, ¿les da agua? ¿Les tiene agua para que tome o no les tiene? ¿Les da alguito o no lo hace? ¿Les da de comer o no les da de comer? ¡Tuve sed! ¿Quieren amar al prójimo? Agarre, mire, cuando vean aquí en La Esperanza con Don José, ustedes ven que hay un grupo de gente, yo no sé de dónde vendrán ni de dónde vienen, pero ustedes han visto que están trabajando. Y a veces ven al pobre Don José ahí trabajando, limpiando y arreglando. Ni siquiera la casa de él, la casa, la calle, el camino. ¿Usted es capaz de darle un vasito de agua a esos trabajadores? ¿Usted es capaz de traer un termo o un refresco, una soda o algo para que ellos puedan tomar agua?
Y vemos a la gente, es a la que más pasa con el aseo urbano. La gente que pasa con el aseo recogiendo la basura. Los trabajadores que están en la calle a pleno sol, llevando sol fuerte de la carretera. Y no somos capaces ni siquiera de agua, darle agua. Y si le damos agua es de migajas. Tuve sed, me dieron de beber. Amor al prójimo es sensibilizarse cuando el otro tenga una necesidad. Tuve sed, me dieron de beber. Fui inmigrante y me acogieron. Ah, caray. ¿Fui qué? ¿Fui qué? Inmigrante. Inmigrante, forastero. Y me recibieron. Y aquí les hablo a las personas. Aquí en Venezuela no estamos recibiendo o no están llegando inmigrantes. De aquí la gente está saliendo. Y a los lugares donde están llegando los venezolanos. A mí me da tristeza, me da tristeza. Cómo a los venezolanos los están expulsando, los están sacando, los están maltratando. Cómo los meten presos, cómo los tratan. Hay una como un miedo, como un pánico. Porque hay unos sinvergüenza venezolanos que se fueron y se pusieron a robar y hacer travesuras. Sí, hay uno que, y por eso les están echando la culpa a otros. Fui forastero. ¿Me apoyás? Yo no le digo a usted, métalo en su casa, recíbalo en su casa, pero sí, por lo menos, págale un hotel una noche para que allá se quede y pueda pasar la noche y se bañe y pueda pasar un día. Porque hay veces que la gente mira a los migrantes y mira a las personas con desprecio. Cuando yo salgo y se enteran que soy venezolano, me pasó en Panamá, que se enteraron que yo era venezolano y ya me bajaban del taxi. Y yo decía, nah, este está más loco, que me baje. Y yo le estaba pagando que me llevara y no quería llevarme porque era venezolano. Y yo decía, qué barbaridad, yo estaba sorprendido. La rabia, el desprecio que le tienen a los migrantes, a las personas que van caminando, que van buscando mejores oportunidades. Y lo peor es que muchos migrantes que un día sufrieron y padecieron, hoy desprecian a otros que están empezando de cero. Ese es el dolor más grande que me da. Que muchos que antes no tenían nada y llegaron a un país cualquiera y empezaron a trabajar y ahora tienen, y llega un migrante, les quitan los pasaportes, les pagan sueldos que son una miseria, a las mujeres las violan, a los hombres los golpean, los someten a vivir en el piso, en el cartón, y si quiere se queda aquí, si no, lárguese. Lo tratan como peor que un perro, que un animal. ¡Qué triste! Y la gente sufre, la gente padece. El migrante se hospeda, se trata con dignidad, se trata con respeto. Y es feo y es desagradable que haya ese tipo de trato hacia el migrante. Porque es vulnerable, porque no tiene la tarjeta de empleo, porque no tiene nacionalidad, porque no tiene papeles. Entonces los que viven, los nativos del país o los que ya tienen los papeles, los tratan de la peor manera, los tratan de la peor forma. ¿Cuántos migrantes están sufriendo pasando por este río? ¿Cómo que llama? El Darién. ¿Cuántos migrantes están parados allá en México? ¿Cuántos migrantes van en camino? Están padeciendo, pero no solo eso. ¿Cuántos migrantes van de aquí a Cúcuta saliendo el camino? ¿Conocen ese camino? Y en las alcabalas, en las estaciones, las policías son estafados, son robados, los bajan de los camiones, les quitan todo. Y cuando regresan también les quitan todo. Y el pobre migrante dice, ¿y a quién reclamo y qué hago? El migrante, Guardia Nacional, policía de Venezuela, no se trata mal. El otro día venía con la cosa para darle a la gente y un guardia le dice, un grupo de muchachos, súbanse en el camión y me bajan todo. Yo le dije, no, lo baja usted. Le di una orden y lo hacen, si no, no lo dejo pasar. Yo le dije, pues no lo dejará pasar, pero usted es el que lo va a bajar. Ustedes no se suban, muchachos. Los bajé a los muchachos del camión. Ellos no son sus trabajadores. Los exponen a cualquier cosa para poder darle un paso. Eso no se hace, ¿eh? Me decía ahorita que vinieron los mexicanos, que por allá los pararon pidiéndole plata y en todos lados pidiéndole plata. Le parece que venía una mexicana de esas que son... Y decía, plata no tengo, maletas tampoco, y no le dio. Pero en todos lados, cuando viene un migrante, cuando viene alguien afuera, buscamos la manera de hacerle daño, y eso está mal. La gente cuando viene afuera se defiende, se cuida, se protege. Son migrantes, son vulnerables, no están en su país, no están en condiciones, y a veces nosotros nos exageramos de muchas maneras.
Fui migrante, me hospedaron, me cuidaron, me trataron bien. Cuando venga alguien de visita a su casa, trátelo bien. Dale la mejor cama, dale la mejor comida, atiéndalo bien. Que no sé qué decir, pero que vaya para la casa, pero trátelo usted de la mejor manera. A veces recibimos las visitas y ni agua les damos, ni café le damos. No tenemos café, denle un vaso de agua. Llega la visita, llegó el almuerzo, ojalá y se vaya, y se vaya, y se vaya, y se vaya, y busca la manera de que se vaya para no darle comida. ¿Conocen alguno de esos que no le gusta recibir visita y cuando reciben visita los tratan mal? ¿Y de la peor manera? ¿Sí? Esos son migrantes que pasan un momentico por su casa, pues trátelos bien, atiéndalos bien. Yo me acuerdo de mi abuelita, cuando llegaba alguien a visitar a mi abuela allá donde mi abuelo, se le daba comida, se trataba como un rey. Y si tenía que dormir, le daban la mejor pieza y ahí se quedaba, hasta con aire acondicionado, después de que hubo uno de mis abuelos. Y nosotros a las personas que nos visitan, lo tratamos de la peor manera. Mucho cuidado con eso. Amar al prójimo. Fui migrante, me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve desnudo y me vistieron. Sin ropa, desnudo y me vistieron. Ustedes saben, yo se los he dicho, mucha ropa que tenemos en la casa ya no nos queda, ya no la utilizamos y allá la tenemos de adorno. Trajes de matrimonio, nuevecitos. Cuando usted era flaca, cuando usted era delgada, parecía un chamisito y así se casó, y ahora se casó y está llena de amor, para no decir gordita, ya no le queda el traje, ¿qué lo tiene guardado? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando usted se casó, era todo jipucho y se puso un saco, un paltó, que eso quedaba como precisamente en un chamizo. Y ahora ni un brazo le cabe. ¿Qué tiene usted eso guardado? Su hijo hizo el bautizo y ahí lo tiene guardado el traje. Su hija hizo la primera comunión o los 15 años y ahí lo tiene guardado. Déselo a una persona que lo use. Ropa con etiqueta, ropa, zapatos, tantas cosas que tenemos. Cuando yo me voy de parroquia, mi closet, las cosas mías que tengo, se las dejo al padre. Si lo utiliza, bien, y si no, que lo regale. Yo no soy sacerdote de llevarme mucha maleta, y ustedes lo van a ver, el día que yo vaya lo van a ver. Me llevaré mis equipos de grabar, me llevaré las luces, lo que necesite de grabar, lo que es sonido y audio, porque es con lo que trabajo. Pero de ropas y de cosas, no. Porque esas cosas llegan. Esas cosas usted las puede adquirir, se las pueden regalar, en cualquier momento las puede comprar. ¿Y cuánta gente tiene necesidad? Y nosotros tenemos tantas cosas guardadas. Tuve desnudo, allá en el hospital, donde nacen los niños, en el materno. Me da tristeza cuando vamos a visitar, dice la enfermera, padre, 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 por favor, déjenos ropita. Y eso... Es que aquí vienen mujeres que no le traen nada a los niños. ¿Usted puede creer que una madre vaya al hospital a dar a luz y no tenga nada ni siquiera para vestir a su hijo? Sí las hay, porque son pobres y no tienen. Sí las hay. Déjenos algo de ropita. Niños que nacen necesitan ropa y usted allá guardando la ropita porque le quitaron el ombligo al niño. Guardando la ropita porque cumplió un año. Guardando la ropita. Regale eso, déselo a los niños que lo necesitan. Usted ya lo utilizó. Salga de esas cosas. Y cuando regale, regale las cosas buenas. No mande cosas viejas. No esté regalando lo que no le sirve para nada. Regale las cosas que sirvan. Estuve desnudo, me vestiste. Enfermo y me visitaron. ¿Cómo? Enfermo y me visitaron. Mientras que mis amigos, mis compadres estén buenos y sanos, yo los visito. Pero cuando se enfermen, no los visito. ¿Saben qué feo? Uno enfermarse y que la gente no los visite. Uno enfermarse y que la gente no se preocupe. Uno enfermarse y que la gente no haga nada por uno. ¿Cuántos enfermos hay? Vaya al hospital, dese una vueltica. Ay, padre, es que me enfermo yo también. Hay padres que me contagio. Hay padres, es que yo no sé qué, ¿no? Pase por allá y mire, ahí en la sala de espera del hospital, vaya para que vea cómo es. Usted se da cuenta que hay gente en el suelo esperando, allá trasnochada, hambriente. Cuando llamo la sopita, la gente sale corriendo a comer, con sus familiares allá enfermos, agonizando, que necesitan ser visitados y no son capaces las personas de hacerlo.
estuve enfermo y me visitaste, significa que no solo a mí me toca visitar enfermos. Usted también puede ir a rezar un rosario con los enfermos. Usted también puede ir a leerle una cita bíblica a los enfermos. Usted también puede ir a hacer unos cantos con los enfermos. Usted también puede ir a visitar enfermos. El enfermo, que vaya al Padre, vaya Padre. ¿Y por qué no va usted? ¿Y por qué no visita al enfermo usted? Ay, no, Padre, yo no sé qué decir. Yo voy a colocar los óleos, pero usted también puede visitarlo. ¿Están visitando los enfermos? Eso es una obra de misericordia. Y enfermos hay en la familia, y enfermos hay en el hogar. Ah, cuando el enfermo se muere, ahí sí todo el mundo sale a visitarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Si ya se murió y usted está en otro país, ¿para qué viene? Si no lo visitó de enfermo, que pudo hacer algo por él, ¿para qué viene? No sea patusquero. Eso no se hace. Estuve enfermo, me visitaste. Ya vamos a terminar. Preso y fueron a estar conmigo. Estuve preso, encarcelado y fueron a estar conmigo. ¿Ya fue usted a la cárcel a visitar los presos? ¿Ya está ayudando? Uy, no, padre, ¿cómo se le ocurre? Yo no puedo ir para allá. Pues busque un familiar de algún preso que necesite que le manden comida y usted mándele comida. Hay gente que está privada de libertad y ustedes saben que ellos pasan la de Caín y Abel allá en sufrimiento. Ustedes saben que los presos sufren porque no es que le dan todas las comiditas o que le dan buenas comiditas, no. Visítenlo. Estuve preso y fueron a verme. Entonces, cuando el escriba se acerca a Jesús y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El escriba dijo, muy bien, maestro, has contestado bien. Amar a Dios vale más que todos los sacrificios y amar al prójimo. Y Jesús le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Para estar cerca del reino de los cielos es necesario amar a Dios, pero no con palabras, con acciones. Y amar al prójimo. Que esta palabra nos ayude a todos a reflexionar y nos ayude a amar a Dios de verdad y amar al prójimo de verdad en la caridad. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe. Vamos a pedirle a Dios por nosotros en este día, que esta bendición que vamos a recibir descienda sobre nosotros y nos dé la gracia de amar sinceramente a Dios, nos dé la gracia de amar sinceramente al prójimo, que esta bendición que vamos a recibir nos dé la gracia de poder servir al Señor con alegría, de servirlo de corazón. Señor Jesús, hemos escuchado tu palabra que nos invita a amarte de todo corazón con sinceridad. Hemos escuchado tu palabra que nos invita a amar al prójimo, dejar de destruirlo, de acabarlo con nuestra lengua, con nuestras malas palabras y acciones. Te pedimos que nos dé la gracia de poder amarte y amar al prójimo. Bendícenos en este día, acompáñanos, protégenos, cuídanos de todo peligro, de todo mal. Nos preparamos y recibimos la bendición de Dios.
Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios.